Saludos familia y sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Colegio San José, el único podcast que debes sintonizar para estar al tanto de lo que sucede en nuestra comunidad escolar. Les saluda el profesor y amigo, el doctor Héctor Rivera, en la parte técnica, el profesor Guillermo Núñez y hoy de invitado especial en la parte técnica, el profesor Alexander Pérez. Hoy tenemos un episodio épico, estelar. Hoy tenemos un hombre que durante su trayectoria en el colegio se destacó como atleta, como líder estudiantil, como líder social, pero sobre todas las cosas se caracterizó por tener un carácter íntegro, por creer en la justicia. Dos de los principales valores que han guiado su vida luego de salir de nuestra institución. Pasó a la universidad, a la prestigiosa universidad de West Point, donde se graduó de ingeniería civil. Posteriormente entra al servicio militar y hoy día se encuentra trabajando para el Cuerpo de Ingenieros en Puerto Rico. Con nosotros, nada más y nada menos que el capitán Ricardo Antonio Herrero Asensio. Ricky Herrero. Gracias, Héctor. Gracias a todos por tenerme aquí hoy. En verdad es un placer estar aquí contigo hoy. Para mí es una súper alegría tenerte aquí. Yo recuerdo cuando tú eras un muchachito caminando por ahí y te tenía que mirar para abajo. Hoy día tengo que mirarte para arriba porque has crecido para todos lados, porque también está fuertecito. Ricky, un placer de verla tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Vamos entrando de lleno, Ricky. Vamos con las preguntitas simples. Estamos allá. Descríbeme brevemente lo que sería para ti el éxito. ¿Qué es para Ricardo Herrero el éxito? Esa es una pregunta fuerte y yo creo que es una pregunta que se hace bastante frecuente y es interesante. Yo pienso que el éxito se divide, ¿verdad?, el ámbito personal y profesional. Para mí, el éxito personal son cosas que uno puede controlar, como poder tener una familia, crecer saludable y criar, ¿verdad?, en un futuro unos hijos que tengan los mismos valores de uno. Pero en lo profesional, para mí que cambia casi todos los días. Uno tiene varias metas profesionales que, ¿verdad?, uno las redefine, las define y uno sigue pensando en cuáles son esas metas de uno y cada vez que uno alcanza una meta nueva, pues eso es éxito. Y yo pienso que tener también esa mentalidad de querer seguir alcanzando metas en la vida de uno es tener una mentalidad que te va a llevar al éxito. Así que es una contestación, yo sé, media ambigua, pero así es como yo lo veo. No es ambigua porque estás hablando de dos partes importantes de las facetas de cualquier ser humano, la cuestión personal y la cuestión profesional, que así cada cual va a dividir, ¿verdad?, el éxito de diferentes maneras, lo va a definir de diferentes maneras. Hablaste de unas metas. Si nos remontamos al Ricardo Herrero, que era estudiante del Colegio San José, cuando estaba en la escuela superior, ¿cuáles eran las metas de Ricardo Herrero, si es que recuerda, cuando estabas en la escuela superior en el Colegio San José? Es interesante porque me ve en uniforme hoy y yo creo que esta meta de estar en el servicio ha sido una que se despertó como en décimo grado, ¿verdad?, con mi hermano entrando al servicio también, otro conquistador. Pues me propuse la meta de en mi mente dar un pedazo de mí para algo que yo veía que era bien importante en mi ámbito personal. Yo estaba en décimo grado cuando mi hermano ya estaba en Irak por primera vez y me puse como meta poder hacer algo de mi lado para poder ayudar a gente como a él. Y pues, no sé, puedo decir que la meta era el servicio a los demás y en este caso era mi hermano y los soldados. Y pues, a la misma vez, pues me propuse ir poder aceptar la meta de ir a una escuela que sea difícil, otro un challenge, ¿me entiendes? Que a dónde yo puedo ir donde me va a obligar a seguir creciendo como ser humano, como profesional. Y pues así fue, en décimo, aquí en el colegio, me propuse eso. Mi meta principal era, a corto plazo era llegar a una escuela, a una institución académica que me preparara para el futuro, el resto de la vida. Ok, vamos por parte. Mencionaste una palabra que para mí es fundamental y que creo que lo estás cumpliendo con tu profesión, pero también con tu vida. Hablaste de la palabra servicio. Sí.
¿Cómo el colegio incidió o te ayudó o te guió en ese proceso del servicio a los demás? Sí, en verdad, uno ni se da cuenta estando aquí, pero es de los valores más importantes que yo pienso que yo me llevo de esta escuela. Como que todo lo que uno hace, todas las actividades, puede ser en la cancha jugando deportes, puede ser en el salón de clases, puede ser en otras actividades extracurriculares como los clubes que se ofrecen aquí. Todo está basado en cómo uno le puede servir a los demás, no solamente a la gente del colegio, sino a la comunidad. Y yo pienso que eso desde bien temprana edad lo he tenido por dentro y aquí se pudo desarrollar más todavía. Y de verdad, hasta hoy en día, cuando uno hace las cosas que tú sabes que te da como que placer o te hacen sentir bien, son esas cosas que uno está sirviendo a los demás. Por lo menos ese es mi caso. Ok. Que recuerdes, porque la memoria siempre nos juega malas pasadas. Sí. ¿Qué actividades o en qué clubes u organizaciones tú te involucraste durante tu estancia en el colegio que te inculcó ese valor del servicio? Entre otros tantos, ¿verdad? Mira, pues yo soy fanático de los deportes y es porque yo pienso que en la cancha uno desarrolla cualidades personales, pero también uno aprende a trabajar en equipo. Y esos valores que uno desarrolla en la cancha son primordiales para saber, you know, trabajar en grupo, en cualquier lugar donde uno esté, uno tiene que saber trabajar con otros y alcanzar una meta juntos. Pero también otros clubes como el Club de Ecología, que aquí está mi compañero con nosotros, o sea, son actividades y actividades extracurriculares donde uno podía compartir fuera del salón de clases con sus compañeros, con los maestros, que todavía tenemos relación hoy en día, porque compartíamos las mismas visiones, las mismas metas, más o menos, como que los mismos valores. Y cuando uno se rodea de gente así, que esta institución te lo permite y te lo promueve, pues uno se desarrolla como mejor persona. Uno ni se da cuenta que eso está pasando. Ok, o sea, me parece interesante lo que trae a colación, porque básicamente lo que me estás diciendo es que hay un proceso de aprendizaje que puede ser hasta de manera involuntaria, que no necesariamente sea dentro del salón de clases. Exacto. Eso incluye actividades, como mencionaste, de clubes, pero también incluye actividades deportivas y evidentemente también actividades de carácter social y de carácter religioso. Así mismo. Ok, pregunta que hago. ¿En algún momento estuviste en las principales organizaciones estudiantiles del colegio, entiéndase la Sociedad Nacional de Honor y el Consejo de Estudiantes? Sí, tuve la oportunidad de ser parte de ambas y en la Sociedad Nacional de Honor, pues estuve casi, yo creo que mis 4 años, si no me equivoco, la memoria me falla. ¿Ves? Pero en el Consejo tuve la oportunidad, que estuvo bien, una oportunidad bien brutal, en mi año senior, ser vocal de deportes. Y compartía todas las mañanas con Gabriel Vázquez, que era un vacilón estar ahí todas las mañanas y despertar a todo el mundo en el colegio. Pero sí, definitivamente, cuando tuve la oportunidad, me encantaba ser parte de esas organizaciones y compartir con los compañeros fuera del salón de clases en esas organizaciones también. Chévere. Te pregunto, una vez, aunque ya yo hablé y dije de dónde te graduaste o a qué universidad asististe, una vez terminaste tus años de escuela superior en la institución, ¿cuál es el próximo paso académico de Ricardo Herrero? Pues tuve la dicha de entrar a la Escuela Militar de los Estados Unidos, conocida como West Point, en West Point, New York. Un proceso donde muchos aquí estaban envueltos, porque si no llega a ser por ustedes, no hubiese entrado. Y fue un proceso de 4 años bien difícil. Una escuela militar que cuando un chamaco que se acaba de graduar de high school está buscando ir a una universidad y pasarla bien, pues de suerte me tocó ir allí. Porque yo no sé dónde, o sea, estoy aquí hoy en día también por esos 4 años difíciles que tuve en New York. Pero sí, estudié ingeniería civil ahí en la academia, 4 años, y después me comisioné como teniente. Y ahí me he mudado ya como 7 veces, pero viajando el mundo con el ejército. Ok, te pregunto, Ricardo. Hablaste de 4 años... en la universidad, que fueron 4 años duros. Presumo que cuando hablas de duro, hablas en todos los sentidos, la cuestión académica, pero también cumplir con la cuestión de la aptitud física, pasarle las pruebas que te ponía la milicia. ¿Cómo
tu estancia en el Colegio San José, desde que tú entras en séptimo grado hasta que te gradúas, ¿cómo te preparó para esos 4 años difíciles que te enfrentaste en la universidad? Muchas cosas. Yo creo que obviamente está el aspecto académico. O sea, aquí te preparan académicamente, en mi opinión, para competir en cualquier institución en Estados Unidos. No importa cuál sea, aquí uno sale preparado para ir a donde uno quiera. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que es más una mentalidad. Y como te dije, tuve la oportunidad de no solamente completar los 6 años aquí en el colegio, pero hacer muchas actividades fuera del salón de clases, como jugar deporte. Yo pienso que esa mentalidad me ayudó un montón al ser exitoso en la academia. Una mentalidad de no rendirse, una mentalidad de querer algo y hacer lo necesario para obtenerlo. Y esos son valores como que intangibles que uno ni se da cuenta, como dije antes, que uno los tiene, pero uno llega y se enfrenta a una situación difícil y en tu mente tú dices, yo estaba aquí antes. Y pues tu cuerpo reacciona a esas cosas y yo creo que... ¿Memoria muscular? Algo así, okay. Algo así. Pregunta que hago. Pregunta que hago, Ricky. ¿Cuán importante es para la vida de un militar, en cualquiera de las ramas, ¿verdad?, de la milicia, la disciplina? Lo primero, lo más importante. ¿Lo más importante para la vida de un militar es la disciplina? Sí, es un estilo de vida. Tú tienes que tener la disciplina. Si no, no solamente no vas a ser exitoso tú, pero un oficial que está a cargo de soldados, y los soldados ven que no tienes disciplina, no hay quien te siga a ningún lado. Uno tiene que, pues, como dicen, ¿verdad? Es medio cliché, lead by example. Si no eres el ejemplo y no eres el que está enseñándole a ellos qué es ser disciplinado, no vas para ningún lado. Y la pregunta entonces, porque tiene que ser obligatoria, ¿cómo a Ricardo Herrero el Colegio San José lo preparó a través de ese proceso disciplinario? Bien fácil, cogí un montón de cantazos. Cantazos tuyos a veces, pero no físico. No, nunca, físico nunca. La disciplina aquí es parte de cómo es la estructura del colegio y yo creo que esa otra de esas cosas que uno ni se da cuenta. Uno como chamaco se queja, ¿verdad?, de todas las cosas que lo hacen hacer, pero es por el bien de uno, ¿verdad? Y yo creo que los maestros saben eso, saben su rol en el, ¿verdad?, formando la generación futura del colegio. Y pues sí, en resumen, cogiendo muchos cantazos. Nos reímos porque ahorita antes, previo a entrar a grabar, hablamos de una anécdota cuando Ricardo Herrero fue mi estudiante. A mí se me hace muchos años. Yo tenía una libreta donde yo apuntaba las situaciones que ocurrían en el salón y ese primer nombre que aparecía, junto al otro compañero que no quiero mencionar porque no lo tengo aquí presente, el primer nombre que aparecía en esa libreta disciplinaria, no porque hubiera hecho ninguna cosa extremadamente mala, era el de Ricardo Antonio Herrero Asensio, porque se le había llamado la atención por algo que había ocurrido en el salón de clase. Nada extraordinario, pero en aquel momento había que establecer, ¿verdad?, una disciplina que hoy día te ha ido ayudando. Ricky, hoy día, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en tu vida profesional? Sí, pues mira, después de casi 12 años fuera, incluyendo los 4 años en la academia, tuve la oportunidad de venir a Puerto Rico el año pasado. Estoy trabajando con el Cuerpo de Ingenieros aquí en Puerto Rico. Para los que no sabían, el Cuerpo de Ingenieros tiene una oficina aquí en San Juan. Somos como 40 y pico personas, 2 militares, trabajando en todos los, ¿verdad?, básicamente proyectos federales que están entrando a la isla, que después de María han entrado muchos de ellos. Y pues he tenido la oportunidad de estudiar ingeniería civil, pero en el ejército me dediqué a hacer más ingeniería de combate. Ahora por fin estoy bregando más con construcción y cosas así, así que es otro reto, ¿verdad? Hablando de retos, cada no importa cuántos años tienes, dónde estás en tu vida, hay retos nuevos y esto para mí ha sido un reto bien interesante. Eso sí, he tenido la oportunidad de trabajar aquí por un año y me quedan como 2 añitos más, yo creo. Ok. Antes de empezar, hablábamos fuera de cámara y salió de tu boca que cuando venías subiendo la cuesta, sí, hay como una serie de emociones, de sentimientos. ¿Puedes explicarnos así un poquito? Sí, mira, te puedo ser bien honesto. Si vine, por ponerle un número, si vine al colegio 100 veces, 50 veces estaba durmiendo cuando llegaba a la cuesta. Y era que mi papá me despertaba, mira, estamos aquí. Pero como quiera, subiendo la cuesta hoy, en verdad, no sé, han sido varios años que yo venía al colegio y uno sube esa cuesta y uno le dan como que las cosquillitas, como que, wow, estoy aquí de regreso. En verdad
Ha estado brutal caminar por aquí. Esto lo tienen otra, o sea, fuera de liga, de verdad. Pero es un feeling que nunca se nos va a ir. Yo creo que mis compañeros pueden decir lo mismo. Cada vez que entramos al colegio es como que qué chulo va a estar de regreso en donde, pues, uno compartió tantos años de su vida. Yendo por esa misma línea, ¿qué año fue que te graduaste? ¿2000 qué? 2009. Si le das para atrás, desde el 2009 hasta que llegaste al colegio, que tuvo que haber sido 2003, 2004 aproximadamente, ese año escolar, memorias que aún guarda Ricardo Herrero que se puedan mencionar y que podamos resaltar de esa estadía por estos pasillos, por estos salones, el campo de fútbol, las canchas de voleibol, baloncesto. ¿Qué puede decir Ricardo Herrero? Yo creo que, ¿verdad?, las que se pueden mencionar, mis memorias más lindas son en la cancha de voleibol y en el campo de soccer. Nosotros corríamos para jugar Bolitelli, creo que era que se llamaba. ¿Todavía juegan eso? Sí, las reglas cambian cada toque de balón, las reglas siguen cambiando igual que para tu época. Uno esperaba el timbre y era correr a gastar el primer juego y no salía hasta que tocaba el timbre otra vez. En verdad, son esas memorias lindas, estando allí donde estaba el salón del PTSA, que ahí es donde siempre jangueaba la clase nuestra, estar ahí tirado y estar con los panas. De verdad, yo creo que, ¿verdad?, muchas cosas lindas pasan en el salón de clases, pero las amistades que uno hace aquí son, es como una hermandad, es un brotherhood que hasta hoy en día, o sea, te puedo ser bien honesto, mis amigos más fuertes son los del colegio y tenemos una amistad que no importa cuántos años pasen de hablarnos y vernos, cada vez que nos vemos, un abrazo como si nos veíamos todos los días. O sea que entonces, de algún modo, hemos cumplido con eso que aparece en las características de la educación marianista, de educar en espíritu de familia. Así mismo. Porque eso es parte de nuestras características de la educación marianista, educar en el espíritu de familia. Y tú me estás conversando que te graduaste en el 2009, 10 años después, más de 10 años después de tu graduación, aún tu núcleo más cercano de amigos son esos mismos compañeros con los que pasaste tus mejores años en esta institución. Sin duda alguna. Ok. Retomando la conversación de lo que hace Ricardo Herrero hoy día. Ricardo Herrero entiende que el Colegio San José cumplió las expectativas de él y de sus padres para encaminarte a ese proceso de convertirte, ¿verdad?, en un hombre comprometido con Dios y con la patria, como bien dice nuestro himno escolar. 100%. O sea que Ricardo Herrero, si tuviera que conversar con un futuro conquistador o un papá o una madre que está dilucidando, caramba, no sé si llevar al muchacho al colegio, el colegio es una alternativa, no lo es. ¿Qué tendría que decirle Ricardo Herrero a esas personas que están pensando si el Colegio San José es una buena alternativa para la educación de sus hijos y para la formación de futuros hombres comprometidos con Dios y la patria? Sí, yo pienso que mi mensaje en verdad es para los papás, porque yo me miro a mí mismo en noveno, décimo, y como te dije, uno ni sabía lo que estaba pasando. Uno todavía está madurando, pero los padres, honestamente, es un proceso largo, pero si quieres estar seguro de que tus hijos van a tener los valores necesarios para poder bregar con cualquier meta que tengan, que se propongan en el futuro, los valores están aquí. Son de muchas formas diferentes, como hemos hablado hoy. Su hijo va a tener la oportunidad de compartir con gente que los va a hacer mejor, los va a querer crecer en esa forma de familia, van a tener unas amistades que lo van a hacer mejor. La institución académica, eso es lo primordial. Va a estar preparado para poder seguir haciendo y cumpliendo metas académicas, donde quiera que sea. No me quiero enfocar en una carrera que es la que ir a la escuela superior, después ir a la escuela universitaria. No es solamente eso, no es solamente lo académico. Yo pienso que más importante fuera de lo académico es qué tipo de ser humano uno termina siendo, cómo uno afecta a la sociedad. Yo creo que, ¿verdad?, sin irme mucho en el viaje, Puerto Rico necesita de gente que quiere servirle a los demás, y la generación futura, pues, dependemos de ellos. Ahora nos toca a nosotros, y yo pienso que estamos en buenas manos por instituciones como esta. Así que, sin duda alguna, como te dije, mi esposa está embarazada y vamos a tener una nena, y
En verdad, esa es de las cosas que más me duele, que ya Sania no va a poder venir aquí, pero es parte de ello. Yo creo que sus amigos, ojalá sean de San José, porque yo voy a estar aquí metido, así que... pero sí, de verdad, honestamente, yo soy tan bendecido que mis papás decidieron traerme a esta escuela. Porque yo no sé si yo estaría donde estoy hoy si no fuese por todos esos años que pasamos aquí, de verdad. Yo no puedo hacer una conclusión mejor que lo que acaba de decir este muchacho. Así que, gente, Ricardo Herrero, un ejemplo de lo que es ser un verdadero conquistador, un hombre que vive a cabalidad con los conceptos del servicio y la justicia, que ha cumplido a cabalidad con la educación marianista que brindamos en espíritu de familia. Gente, manténganse conectados a las redes sociales del colegio, al canal de YouTube CSJ Conquistadores. Suscríbanse al canal, denle la campanita y estén pendientes a todo lo que acontece durante este año escolar en esta su institución, el Colegio San José. Nos vemos hasta la próxima.